tal, amigos? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Esperando que estén de lo mejor el día de hoy, lunes 26 de julio de 2021. Y pues sobre todo, el como siempre, deseándoles hayan pasado un feliz fin de semana. Ya pues hay que continuar con estos calorcitos aquí en la ciudad de Mexicali. Hoy se esperan temperaturas de entre 39 y 26 grados. Pues marcaba ahí el termómetro que íbamos a estar con un 30% de lluvias, pero ya saben que Mexicali se caracteriza por dejar en mal siempre a los meteorólogos y los sistemas meteorológicos. Y pues qué les puedo decir, hoy no podría ser la excepción. Vamos entonces hoy con la información en los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. E iniciamos con Diario Reforma. Alexa a la final. Pasaron 21 años para que una mexicana volviera a la final olímpica en salto de caballo. Por otro lado, un arranque gris en Pumas. Cambiaron muchas caras, pero no la decepcionante tarde del CU, donde el cuadro de la UNAM arrancó el torneo, grita México a 21 con un 0-0 empate a Atlas. Por otro lado, perdón, aquí tuve un pequeño error. Por otro lado, redime a Dexter luego de 8 años de un final que se convenció a los fans. La serie del asesino serial vuelve con la intención de reivindicar su legado. También recibe sobornos, arma red de lavado, rastrean Liga de Cárdenas Palomino con cartel de Sinaloa, indaga la Fiscalía General de la República movimientos y transferencias por más de 37 millones de pesos. Sufren robos y paranoia. Antonio, un chef que enero pasado sufrió un asalto a mano armada en el transporte público, es una muestra de la paranoia que la inseguridad ha generado en los pasajeros del Valle de México. Olimpiadas saladas, ahora amenaza un tifón. Cuando te toca, aunque te quites, reza la sabiduría popular mexicana. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han tratado de sortear adversidades, pero siguen salados del aplazamiento y los contagios por COVID. La justa enfrenta ahora la amenaza del tifón Nepartak. También crecen solicitudes de tarjeta FinTech. La demanda de tarjetas de crédito a través de FinTech ha despegado entre personas de entre 18 y 35 años de edad. Para padres al SAT, más de 200 millones. El exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres Elías, le debe más de 200 millones de pesos al fisco. El Servicio de Administración Tributaria ha ordenado el pasado 2 de julio a sus notificadores requerir a Padres al pago inmediato. Por otro lado, en El Universal, Ciudad de México a un día del naranja. A solo un día de que la Ciudad de México pasara del amarillo al naranja en el semáforo epidemiológico por la pandemia del COVID-19, con los contagios al alza, habitantes de la metrópoli pasearon despreocupados la tarde de ayer por diversos centros comerciales. Da Pemex gasolina de baja calidad a Guadalajara. Unos 2.5 millones de automóviles combustibles que no cumplen las normas. El probable está en la refinería de Salamanca, que no cuenta con la infraestructura necesaria. Partido Verde Ecologista, 25 años de acumular multas y millones. Entre constantes violaciones a la ley, el partido ha logrado mantener su registro. En más información, Alexa Moreno va a final en Olímpica. La gimnasta mexicana hace historia al clasificar a la sesión en la que se disputarán las medallas en el salto de caballo. Vengo a circular con la oposición. El nuevo secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, asegura que su función no es la de confrontarse con la oposición, sino la de garantizar la gobernabilidad en la capital del país y ejecutar las directrices de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El diario o periódico Excelsior, más bien dicho. Ola violenta en Zacatecas, al menos 18 personas asesinadas en ataque registrado este fin de semana en Fresnillo y Guadalupe. Entre las víctimas hay 4 menores.
Borran del padrón a históricos del PRI, no aparecen en el listado de militantes, excluyen a expresidentes, exmandatarios y otros personajes que han ocupado lugares importantes en el gobierno y en el partido o que incluso hoy son referencia. Por otro lado, duplicará presupuesto para la Guardia. Al inaugurar un cuartel en Xalapa, Veracruz, el presidente Andrés Manuel anunció que habrá 50 mil millones de pesos más de presupuesto para consolidar a la Guardia Nacional, cooperación que este año recibió 27 mil 961 millones en el ramo 36 sobre protección ciudadana. Aumenta 50% el consumo de marihuana en México. Alza coincide con debate sobre la legalización. Salud busca retomar el nivel de consultas. Se redujeron 47% debido a la pandemia. De 45.3 millones de citas médicas que se otorgaron en el 19, para 2020 fueron 21.5 millones, dice la CIEP. En Banorte aumentará su inversión. El grupo financiero destinará hasta 13% de su ingreso para tener más sucursales y reforzar apps, dijo Carlos Han González, presidente del Consejo de Administración. En comunidad, quieren detonar proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México. Ante la crisis económica, desarrolladores piden al gobierno facilidades administrativas para agilizar trámites de obra. Grupo Milenio. Inseguridad. En el ingreso básico para satisfacer alimentación, vivienda, salud, educación y calzado, según el secretario ejecutivo, AMLO va 50 mil millones de pesos adicionales a la Guardia. O sea, es más importante la Guardia que la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el calzado. Propone la 4T salario digno de 13.639 mensuales para policías. Usará IMSS. Ah, carajos, pues aquí en Mexicali, por ejemplo, bueno, Baja California, estamos hablando de que se está proponiendo una cantidad de 18.500 pesos, no de 13.000. 18.500 pesos homologados, y esto pues ya es una situación que se ha venido presentando con ya el gobernador Jaime Bonilla, quien lo aprobó, quien ya dispendió el recurso para que se ejecute a partir de meses que vienen. Incluso pues aquí la única temática era una problemática que existía con el con la presidenta municipal de Tecate, que no hacían los trámites, pero esto más bien se vinculaba a problemas que tienen entre los ediles y el presidente municipal de Tecate, o la presidenta municipal de Tecate con el gobernador Jaime Bonilla. Pero bueno, ya ese es otro tema. Por otro lado, propone la 4T salario digno a los policías, ya lo habíamos mencionado, de 13.639. Baja California estaría por encima de este nivel que propone Andrés Manuel, con 18.500 pesos homologado en todo el estado. Por otro lado, usará IMSS reservas para pagar pensiones ligadas al COVID. Adicional a esto, ya se está haciendo la propuesta de que sean incluidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social con su salario real y no con las argucias que utilizan los gobiernos de tener instituciones paralelas para no estar pagando los derechos que corresponden a los trabajadores. Más información, hay confianza, inversiones y la economía va en recuperación. Carlos Han, presidente del Consejo de Administración de Banorte. Estados Unidos dará asistencia a México para que recobre categoría 1 en aviación, dice la SCT. Ajá. Mundaca, gloria y desdicha de Cuba. A 68 años de la revolución y 62 de tiranía, el pueblo cubano está sumido en la desgracia. Bueno, pues eso ya tiene bastantes años, ¿no? Ya de perdida les abrieron internet, pero pues ya ven cómo se les pusieron. A ver si no se los cierran nuevamente. Ya saben que así son los regímenes dictatoriales. Por otro lado, en la jornada, cuerpo de seguridad pública incorruptible a la Guardia Nacional, 50 mil millones más, dice AMLO, como si 13.600 pesos fueran la gran cosa para un oficial, ¿no? Digo, la realidad es que eso se los dan y con creces en un solo día el crimen organizado, si gustan. Por otro lado, el presupuesto adicional hasta 2023 para terminar de consolidar, señala el al
inaugurar base en Xalapa, iniciativa legislativa que enviará su fundamento en modelos aplicados en España, Francia e Italia. Por su profesionalismo y disciplina defienden inclusión de las Fuerzas Armadas en esta tarea. De más información, Ciudad de México puede estar abierta a tener contención sanitaria, pérdidas por 50 mil millones de dólares en la frontera norte. Han muerto 215 mil militares por COVID, 215 militares por COVID-19, dice la Sedena. Reporta la Secretaría de Salud, aumento de 17% en casos estimados. También es posible iniciar procedimientos, dice la SCJN. Consulta impulsará acciones de valor histórico y político. Patrañas, la verdad es que esta consulta es una verdadera burla para todos los que saben de leyes, y la verdad es que qué bárbaro este despilfarro tan fuera de lugar por parte del gobierno, cuando lo que se ocupan son medicamentos y otras tantas cuestiones importantes para la niñez y para las juventudes. Bueno, resguardan agente retorno de unos 3.000 indígenas de Xinaló. Autoridades facilitan traslado a sus pueblos cerca de Panteló, no sé. Todavía están refugiadas 35 familias de sus comunidad. Integrantes de las abejas siguen en Acteal, aún sienten temor. Funcionarios y ONG entregan ayuda humanitaria a los desplazados. Por otro lado, Alexa Moreno pasa a la final en salto de caballo. Prevén que el Banco de México suba tasa de interés de referencia por alta inflación. En el financiero, dice, impactará en crecimiento tercera ola de la pandemia. Expertos dicen que aunque no ven cierres, anticipan intermitencias en la economía. Por otro lado, persiste desacuerdo con Estados Unidos en reglas de origen de autos. El IMSS también extiende prórroga. El Consejo Técnico del IMSS autorizó una prórroga en los plazos para el cumplimiento de la reforma en materia de outsourcing. En Guardia Nacional busca AMLO 50 mil millones de pesos para hacerla crecer. En El Economista, inversión física del gobierno en salud disminuyó 45.6% de enero a mayo. Estados Unidos se desvía de los acuerdos con México en reglas de origen. El Heraldo de México, lenta la transición, outsourcing al 30% en IP y 17% en gobierno. Para la iniciativa privada, el plazo para cambiar el esquema venció el sábado pasado. El sector público tiene hasta el 1 de enero de 2022. Miren, en este aspecto sí me gustaría comentar algo. El outsourcing, en el caso de gobierno, y lo digo porque en su momento, pues yo allá por el 2022, del 2016 al 2022 trabajé en una institución de gobierno. ¿Para qué se utiliza el outsourcing? Sobre todo en las empresas, pero también en gobierno. Para no acrecentar la nómina. La nómina en gobierno es extremadamente alta, extremadamente costosa, porque los beneficios que se le da a un trabajador que vive dentro de lo que es la base en los gobiernos, pues son extremadamente altas, con muchísimas mayores prestaciones. No estoy en contra de eso, pero sí es demasiado alto el costo de una persona en relación a que trabaje para una empresa privada, a que trabaje para el gobierno. Generan prestaciones, y uno de los principales problemas que tiene el gobierno es que los derechos laborales que han ganado los sindicatos, pues los ahogan y terminan siendo gobiernos que viven para trabajar nómina. Cuando se contratan los outsourcing para cuestiones de limpieza, de seguridad privada, para incluso otro tipo de acciones que van ligados a el desarrollo propio de las instituciones, es precisamente para no generar compromisos legales con personas que, pues, se requiere que nada más trabajen medio año, un año, y que no formen parte de la nómina, porque esto le genera al gobierno un sobrecosto a la hora de desemplearlos. Yo sé que esto no le gustará mucho a personas, amigos que lo menciono, pero la realidad es esa.
los gobiernos tienen que bajar su nómina. Es uno de los grandes problemas que ocurren a nivel nacional, independientemente de la situación que se vive aquí en la ciudad capital de Baja California, que es Mexicali. Pero la realidad es que es demasiado oneroso los sobrecostos que se generan por tantas prestaciones que han ganado, si ellos lo quieren decir, en sus luchas sociales, pero que si tú valoras lo que son las prestaciones que tiene un servidor de la iniciativa privada con un servidor de gobierno, pues se triplican o cuadruplican. ¿Y todo por qué? Porque los gobiernos antaño, con tal de mantener el poder, esos votos para favor de los de el partido que se encontrara en el poder, PRI, PAN y ahora Morena, ¿por qué no decirlo? Pues lo único que están haciendo es generaron prestaciones y prestaciones a costo de votos políticos, y esto pues ha generado que en la actualidad sea realmente insostenible tantas prestaciones. Tan es así que incluso las propias indemnizaciones, los valores que tienen por sus pagos mensuales, pues son exorbitantes. Los finiquitos ni se diga, y si no, pues ustedes tienen ahí en el rubro empresarial que se habla de 1,500,000, 3,000,000 por maestro, cuando no estoy en contra de eso, pero a final de cuentas es bastante oneroso en relación a lo que pudiera ser, pues, si fuera una persona que trabajara en la iniciativa privada. Y aparte, otro ejemplo sería, les pagan vacaciones a los jubilados, les pagan aguinaldos a los jubilados, y eso pues no deja de ser un gasto bastante grande que pudiera servir para el sector salud, para alimentos, para los niños que van a las escuelas, etcétera, etcétera, y que se va y se lo, ahí sí voy a ser muy directo, se va a los casinos, porque pues ahí es donde se la pasan los maestros, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Se van sin rendir cuentas, mini partidos. Por otro lado, La Razón. Más violencia en Zacatecas, 20 muertos el fin de semana. Faltan datos genéticos. Metodología acusa jefa de búsquedas, descoordinación y miles de restos sin identificar. Carla Quintana señala a la fiscalía que por no combatir datos carecen de homologación para toma de muestras. Por otro lado, contagios en 9 destinos de playa superan a los de la segunda ola. Consejeras del INE niegan rebase de gastos en gobernatura. Diario La Crónica. Separación de basura. Sheinbaum supervisa la estación de transferencias Azcapotzalco. También 50,000,000,000 de pesos más de la GN, o sea, Guardia Nacional, este año para su consolidación. El IMSS reiniciará en 2022 gastos de infraestructura. Miren, por ejemplo, tenemos una Guardia Nacional. Tenemos una Guardia Nacional que, pues, la realidad es inservible, ineficiente e incapaz de hacer labores que se supone es para lo que estarían, pues, contratadas. Ya tienen. Y le suman 50,000,000,000 de pesos. A esas personas, si el día de mañana viene otro gobierno que con mucho menos personal hacía mejor trabajo que el que se está haciendo ahorita en contra de la inseguridad, pues van a tener que liquidar a esas personas, van a tener que reubicar a esas personas, o en su momento tendrían que desaparecer esa institución y todo ese personal que está contratado ahorita, que es inservible, porque si funcionara no estuviéramos viviendo estos niveles de inseguridad tan caóticos como estamos viviendo actualmente en todo el país. Más de 29 estados de los 32 ya están bajo el dominio del crimen organizado. Entonces, eso significa que la Guardia Nacional no sirve, es ineficiente, y aparte pues está amarrada por las órdenes del presidente de la República, que no quieren que toque
a ninguna corporación del crimen organizado. Entonces, todos esos sueldos, con todas las prestaciones que llevan, van a ser o son ya una carga para la administración pública del país. Por eso tal vez esté tronando Comisión Federal, por eso esté tronando Pemex. Nos falta personal en el sistema de salud porque probablemente ya estuviéramos vacunados todo el país si no fuera porque simple y llanamente la realidad es que no se ha comprado. Si se hubiera comprado ya se estuviera poniendo. ¿Por qué? Porque somos un país que tiene uno de los, o tenía uno de los mejores sistemas de salud en todo el mundo. El Sistema Nacional de Vacunación es uno de los mejores de todo el mundo. Tan es así que no se necesitaba hacer toda esta filas de las, todo este rollo, porque teníamos un Sistema Nacional de Salud que te vacunaba contra la influenza, contra todo. Y ahora resulta que es incapaz. Qué raro, ¿no? Bueno, por otro lado, nos vamos a ir rápidamente a 24 horas. La 4T va por una nueva línea aérea. Ex trabajadores de Mexicana y Segob definen perfil y preparan crédito para adquisición de aeronaves. Se trata de un modelo que balancea la propiedad público-privada y social, en el que contarán con todas las facilidades de la Secretaría de Comunicación y Transporte. De acuerdo con representantes del Instituto Nacional de la Economía Social, el grupo de trabajo se reunió el viernes pasado, a casi 2 meses de que el presidente informara que existe una propuesta para revivir a Mexicana de Aviación. 24 horas dice también que ambulantaje de cajuela víctima de alza de precios. La pandemia generó una economía de barrio en donde las personas usaron sus automóviles para vender a vecinos, familiares o amigos frutas, verduras y otros alimentos. Pero con la reactivación económica también llegó el gasolinazo y el encarecimiento de insumos, que desinfló esta tendencia. En reporte Índigo, el rompecabezas de la oposición. El Partido Acción Nacional emerge como la cabeza de una oposición que apuesta por mantenerse unida, pero la división interna y la falta de liderazgos nacionales con factores con los que la dirigencia blanquiazul debe lidiar antes de poner la mira en 2024. Replantear la seguridad ante el cambio de dinámicas de robo y a la escalada de violencia en el país. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada propone replantear la estrategia y mecanismos de protección tanto en el sector público como en las empresas y hogares. Por otro lado, planeación excluyente. La mala proyección urbana es un problema grave en la Ciudad de México. Por ello, habitantes piden ser integrados en la elaboración del nuevo Programa General de Desarrollo Urbano, así como del planteamiento de ordenamiento territorial. En más información, el diario 1 más 1, el IMSS otorgue prórroga a empresas para cumplir obligaciones sobre subcontratación, dice Ricardo Monreal. También Andrés Manuel, Guardia Nacional, tendrá presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos para lograr su consolidación en los próximos 2 años. A hospitales de la Secretaría de Salud en Ciudad de México, 200 camas COVID-19. Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, SEDA Ciudad de México. México cierra semana con 48% de aumento en contagios, más de 112 mil casos activos. En diario Ovaciones, busca México recuperar grado de seguridad aérea. Domina Delta Estados Unidos y vacuna se estanca en 57%. Destinan los 50 mil millones a la Guardia Nacional. Reitera que la integración a la Secretaría de la Defensa. También alerta INAI sobre uso de celular. El aumento en el uso de los dispositivos móviles implica tomar medidas de seguridad para proteger la información de las personas usuarias contenida en ese aparato que, por estar conectados a Internet, presentan mayor riesgo de ser vulnerados.
En diario contra réplica, la Guardia Nacional recibirá 50 mil millones de pesos para que se consolide. Firma la SCT y Estados Unidos acuerdo de seguridad aérea. Avance financiero en 80% en Santa Lucía. Baja participación en consulta, dice experto. Buscan recuperar atención médica. Piden a Estados Unidos levantar bloqueo en Cuba. Estación de transferencia en Azcapotzalco cuenta con una capacidad de recepción de 1.400 toneladas diarias de residuos sólidos y una capacidad de procesamiento diario de 1.000 toneladas de residuos como papel, cartón, envases, PET y PEAT y otros metales de las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo. Con esto damos por terminada la información en los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Esperamos que se la pasen de lo mejor y que tengan un excelente día. Antes de retirarnos, enviarles la información de cómo se encuentra, dónde serán las vacunaciones el día de hoy en...